Bien, buenas tardes. Bien, antes de comenzar con lo de hoy, pues primero, bienvenidos de vuelta. Vamos a retomar con el curso luego de esta semana de vacaciones, en la cual fue, al menos durante la clase, semana legítima de vacaciones, puesto que tampoco quedó asignada ninguna tarea. Esto es más que todo porque tengo la intención de que, bueno, tuve la intención de prácticamente tomar la semana libre, literal. No, prácticamente no trabajé en nada respecto a ninguno de las clases, porque lo necesitaba, básicamente. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es hacer como que hoy es el lunes después de el jueves que tuvimos la última clase y ya. Y entonces todas las cosas que les voy debiendo, tareas y todo eso, pues las vamos a ir viendo durante estos días. Pero bueno, al menos decirles eso se los comento y ya se los digo de una vez. Entonces, bueno, nos habíamos quedado, si no me equivoco, en la factorización LU de una matriz tridiagonal, la cual había quedado más o menos de esta forma. Ver. Así hasta UN. Y aquí van a ser lo mismo C1, C2, hasta CN-1. Todo lo demás, esto iba a ser 0. Pues bueno, entonces esto es lo que teníamos la última vez, que nosotros queríamos ver cómo poder encontrar estos L y estos U, de tal manera que se cumpla esta igualdad que constituye la factorización para la matriz A, que tiene la particularidad de ser tridiagonal. Y pues llegamos a que la solución era que primero D1 debe de ser igual, o mejor dicho, U1 debe de ser igual a D1, y de ahí en adelante teníamos que LK iba a ser igual a, tengo por aquí, iba a ser igual a AK entre UK, y de ahí U sub K más 1 iba a ser igual a D sub K más 1 menos LK por CK. Y esto para K que varía entre 1 y N menos 1. Entonces con eso podríamos construir la factorización LU de la matriz mediante este algoritmo, o este inicio de algoritmo, por decirlo así. No sé si es un algoritmo como tal. Entonces, bueno, la cuestión es, con esto, ¿cómo puedo resolver este problema? A x igual a b, donde este b es un vector en Rn. Recordemos que la matriz estaba en Rn por n, entonces este vector está en Rn. ¿Okay? Entonces, para resolver esto, nosotros teníamos que hacer dos cosas. Primero, resolver el problema LY igual a B, donde L es de esta factorización de acá arriba. Y el segundo problema era resolver UX igual a Y. Entonces, aquí había que resolver para Y, y en el otro resolver para X. Sin embargo, pues una vez teniendo la factorización LU, realmente resolver estos dos problemas es relativamente sencillo, debido a que si yo me considero solamente la matriz L y por un vector Y igualado a un vector B conocido, pues realmente ya sé quién es el primer elemento.
porque sería 1 por Y1 igual a B1, y de ahí para los demás solo tendría que ser una sustitución hacia adelante. Podemos verlo rápidamente con un caso de 3. 1, L1, 0, 0, 1, L2, 0, 0, 1. Solo para llevarnos la idea de cómo debería de ser. Entonces, Y1, Y2 y Y3 igual a algunos B1 y B2 y B3 que son conocidos. Entonces, digamos que aquí ya conocemos los Bs y los Ls. Solo nos hace falta encontrar los Y. Entonces, pues el Y1 es simplemente B1. El Y2 debería de ser entonces B2, ya uno ya resuelto de un solo, ¿verdad? Ya despejado. Menos sería L1 por Y1. Y este sería Y3 igual a B3 menos L2 por Y2. Ok. Entonces, parece que, bueno, y si tuviese más, realmente el patrón seguiría siendo el mismo. Si tuviese un Y4, sería B4 menos L3 por Y3 y así. Entonces, realmente, este primer problema de acá arriba lo podemos resolver tomando esto como paso inicial y de ahí lo generalizamos como Y sub J igual a P sub J. O podemos dejarlo como en J más 1 solo para ir haciéndolo avanzando. Entonces, Y sub J más 1 sería P sub J más 1. Menos LJ por YJ. Lo podemos resumir así. Y si tiene más términos la ecuación, pues esto igual sigue cumpliendo. Punto es repetir esto hasta tener todos los Y que se nos que necesitemos. Entonces, realmente resolver el primer problema se puede simplemente empezando con esto y luego iterando sobre J en esta igualdad. Y para el otro podemos hacer algo parecido para el problema, para el segundo problema. Para el problema UX igual a Y, tendríamos 1, 0, 0. Aquí iría C1, U2, 0, 0, C2, U3. Esto por los X va a ser igual a los Y. En este punto los Y ya son conocidos, por lo tanto no hace falta volver a sustituirlos y tener una fórmula extremadamente larga, simplemente ya son conocidos. Y pues entonces esto lo podemos resolver primero resolviendo el último. Tendríamos que X3 sería Y3 entre U3. De ahí que X2 sería entonces Y2 menos C2 por U3, por X3, perdón, de la segunda ecuación, y todo esto dividido entre U2. Y el primero sería X1 igual a Y1 menos C1 por X2, y esto dividido entre U1. Así serían los despejes ya hechos de una vez. Entonces, también hay un patrón aquí que a seguir. Nosotros podríamos empezar primero diciendo que el último, que para irlo generalizando, ¿verdad? Como es, aquí lo puse de 3 por 3, en general para n, xn debería de ser yn, que ya es conocido de lo de arriba, entre un, que es conocido desde la factorización. De ahí los demás tendríamos que recorrer desde n o desde n hasta 1 o hacia atrás, haciendo una sustitución hacia atrás. Entonces, xj o xj más 1. En sí, el índice solo hay que ver cómo lo tratamos, pero en sí, si yo pongo x sub j sería menos 1 en todo caso, porque voy hacia atrás. X sub j menos 1 sería. Siguiendo la forma, sería
YJ menos 1 menos CJ menos 1 por Y sub J. Y todo esto dividido entre U sub J menos 1. Aunque realmente, habiendo tantos menos 1, creo que sale mejor hacerlo con X sub J. X sub J igual a Y sub J menos C sub J por Y sub J más 1 entre U sub J. Entonces ya así quedaría mejor. Porque en sí conocemos los que están adelante a partir de N, así que sí. No lo veo como X sub J más 1, lo veo así. ¿O cuál me está diciendo? Ah, este de aquí. Ya. Sí, este es X. Gracias. Ah, ok. Este sí. X sub J más 1. Listo. Entonces, básicamente con estos dos algoritmos podemos resolver el proceso de con este par de algoritmos podemos pues resolver estos dos problemas. Ahora la cuestión es, ¿qué pasa si por ejemplo no solamente hay un B, sino que tenemos que resolver varios? Es decir, nuestro problema a resolver ahora es esto de aquí. Voy a poner un X, pero vamos a ver, para que sea diferente. Voy a ponerlo como supraíndice. Hasta un cierto número de R. Si ahora en lugar de solo resolver un problema de estos, ahora hay que resolver un total de R, esto realmente equivale a resolver la siguiente ecuación matricial, que es AX igual a B, donde esta X es una matriz donde está construida por columnas y cada columna de X es cada uno de estos. X supra 1, X supra 2, X supra 3, hasta X supra N. Y B también va a estar construido por columnas. Bueno, no sería supra N porque no son N, sino que son R. Sería supra R. Entonces, ¿cómo podemos modificar todo el algoritmo construido hasta aquí para resolver esto ahora? Bueno, realmente la parte de la factorización LU sigue siendo la misma. Simplemente, pues ahora hay que resolver el problema columna por columna. Entonces, la modificación que hay que hacer ahí es que las operaciones que hacemos aquí, cada uno de estos X va a ser tratado como vector. Y por lo tanto, cada uno de estos Y también va a ser un vector. Entonces, básicamente vamos a empezar a tratar todo esto como un vector. Tenemos que el vector Y1 supra 1 sería en este caso, sería el vector B1 supra 1. Entonces, vamos a ver para que quede más claro. Siempre habría que hacer la factorización LU. Lo que hay que adaptar son estos procesos de los procesos de asignación aquí. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en simultáneo? Pues realmente yo aquí quiero en cada uno de estos, la entrada J y aquí la entrada J más 1 de cada uno de estos.
Si lo voy a hacer de esta forma, que es resolviendo estos problemas de forma simultánea, entonces realmente en cada paso yo necesito encontrar aquí el y sub j más 1 de cada uno de los y correspondientes a cada uno de estos. Y al hacerlo hacia atrás ocupo el x sub j de cada uno de estos, la entrada j de cada uno de estos. Voy a intentar ser un poco más claro, porque entonces de aquí lo que vamos a hacer es partir el problema en dos. Primero, L por Y igual a B. Y luego U por X igual a Y. Ok, y donde el Y está definido exactamente de la misma forma. Cada uno de estos X tiene su Y. Entonces prácticamente el procedimiento es el mismo, solo que hay que considerar cada fila. Entonces este y sub j más 1 que está aquí es en realidad la fila j más 1 de todo el y. Entonces la fila j más 1 de toda esa matriz y va a ser igual a la fila j más 1 de toda esta matriz b menos lj, que es una constante, por toda la fila j de la matriz y. Ven que las operaciones matriz vector se adaptan porque tengo fila menos un escalar por fila. Me sigue quedando la misma fila. Entonces así puedo ir haciendo fila por fila encontrando y. Y lo mismo sucede con los x aquí. La fila j de la matriz x va a ser la fila j de la matriz y menos c sub j, que es un escalar, por la fila j más 1 de la matriz X. Y todo eso va a ir dividido entre u sub j, que es otro escalar. Son las entradas de la matriz U. Entonces, renglón por renglón, se puede ir haciendo todos estos problemas en simultáneo. Entonces, en este caso no escribí los algoritmos porque esto ya el libro los tiene resumidos de la siguiente forma. Entonces, el primero de ellos se le llama trifactor y pues es este. Bueno, no es en sí el algoritmo, sino que es la codificación en MATLAB para la factorización LU. Código en MATLAB o en lenguaje MATLAB. Para la factorización LU de una matriz tridiagonal. Y vean que lo que hace es en esencia lo que nosotros dijimos. Entonces, en sí, este A, D y C son los vectores a los que corresponden estos A de A sub J. De sub j y c sub j de aquí. Eso significa que el a es un vector en r en r de n menos 1, c también es un vector de rn menos 1 y d es un vector de rn porque tiene n entradas. Entonces, eso ya lo tiene implícito. Entonces, aquí la entrada es a. Porque en sí, lo dije en R, pero en sí puede ser perfectamente complejo. N menos 1. Aunque déjenme revisar. Sí. Que B está en CN. Perdón, D es aquí. Y que C está en N menos 1. Esa es la entrada. Y la salida. Son dos vectores, L y U, que almacenan todas las entradas, L, las L y las U de esta factorización. Perdón, aquí, esta de aquí. Todos estos L almacenados en un vector, todos estos U almacenados en un vector. Observe que en sí no está almacenando toda la matriz L ni toda la matriz U, sino lo suficiente, o estamos almacenando la suficiente información para construirla si la necesitáramos.
Entonces, aquí nos daría un vector L en Cn menos 1 y un vector U en Cn. Entonces, vean lo primero que hace. Lo primero que hace es que como L tiene que ser de n menos 1, crea una copia de A, que es de n menos 1 también. Y a U, que tiene que ser de Cn, lo crea como una copia de D. Y que el hecho de escoger a D no solamente es por los tamaños, sino porque en la primera entrada del vector U, el U1, tiene que ser igual a D1. Así que al crearlo de esa forma, pues automáticamente estamos haciendo este paso. Automáticamente lo estamos haciendo por solamente crearlo de esa forma. De ahí vamos a modificar el resto de las entradas. Si se fijan aquí, hacemos un ciclo for desde 1 hasta la longitud del vector A, es decir, hasta n menos 1. Y pues lo que hacemos es que las entradas de L las vamos modificando todas, absolutamente todas. La primera modificación sería de L1, luego seguiría con L2 hasta LN menos 1, que sería el último por el tamaño. Y en el U vamos modificando el siguiente. Es decir, en el paso 1 modificamos su 2. En el paso 2 modificamos su 3 y así hasta el último, que sería en N menos 1, estaremos modificando UN. Eso debe de ser así porque nosotros queremos que que el paso 1 no sea, o mejor dicho, que el U1 no sea cambiado. ¿Okay? Entonces, ok, y sí, solo para complementar, recordar que los arreglos en MATLAB empiezan con índice 1. Entonces, el primer espacio en memoria corresponde a L1 en lugar de L0, como suele ser en C++ y en otros lenguajes. Entonces, correcto. Bien, entonces, y el resto, las fórmulas que aquí aparecen son las mismas que hicimos antes. El LK es el AK entre UK. Solo que en lugar de subíndice lo ponemos con notación de arreglo, que es lo mismo. Y el U sub K más 1 es el D sub K más 1 menos LK por CK. Entonces, este sería el código o la función creada en MATLAB. Y lo que nos interesa aquí, de hecho, es. Lo que nos interesa aquí, de hecho, es el conteo de el número de operaciones de punto flotante que nosotros hacemos aquí. Eso es de particular importancia casi siempre en todos los códigos que nosotros implementamos. Hacer el conteo de cuántas operaciones de punto flotante realizamos, porque cada computadora tiene su cantidad de operaciones de punto flotante que puede realizar por segundo. Es como una medida entonces de qué tan rápido va a lograr hacer la computadora un trabajo. Entonces, operaciones de punto flotante, ¿cuáles son? Simplemente sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números de punto flotante. Entonces, en otras palabras, cualquier número real. Ok, entonces aquí, ¿cuántas operaciones hay? Hay una. Y aquí en esta otra hay multiplicación y resta, hay dos. Entonces, cada una de las veces que nosotros repitamos este ciclo, vamos a hacer tres operaciones de punto flotante. Y aquí en este ciclo estamos haciendo un total de n menos 1 iteraciones. Entonces, el número de operaciones de punto flotante, que eso se suele resumir como flops, o como flop, perdón, porque la S al final de flops es por segundo, o sea, ya no es el número como tal, sino cuántas se hacen por segundo. Eso no nos interesa solamente cuántas son, así que es en singular, por decirlo así.
el número de flop de este algoritmo sería igual a n menos 1 por, o sería, mejor dicho, 3 por n menos 1. Ok, aquí nosotros no contamos en ningún momento las igualaciones como, o las asignaciones como una operación de punto flotante, porque no lo son. Sí tienen un tiempo de ejecución, pero en sí lo más pesado suele ser las operaciones como tal. Por eso no contamos las asignaciones, solamente las operaciones. Okay. Entonces, esto es para la factorización LU. Ahora, el algoritmo o el código en MATLAB para este problema, que en sí abordamos este problema porque engloba al de arriba, engloba a este, perdón, sería el siguiente. Okay. Sería este. Entonces, aquí, este sería el código en MATLAB. Para resolver, sería AX igual a B, así en forma matricial. Entonces, bueno, aquí si se fijan la notación que utiliza es en minúscula, porque en sí no gana algo con ponerle mayúscula. Así que esta X, aunque parece minúscula, puede ser o un vector o puede ser una matriz. Entonces, porque al final de cuentas el vector se almacena como matriz de una columna, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cuál sería la entrada de este algoritmo? La entrada es el vector L, el vector U, que eso nos lo tendríamos que obtener nosotros del algoritmo anterior. Entonces, en L de N menos 1, tamaño N menos 1, y U de CN, obtenidos de factorización LU de A. Y también la entrada va a ser el vector C, que es la supradiagonal. Este C es de n menos 1, CN menos 1. Esta es la supradiagonal de A, o la primera superdiagonal. No recuerdo bien cuál es la traducción correcta de este término, pero sí es esto C que nosotros construimos aquí. La diagonal que está por encima de la diagonal principal. Esa es la que nosotros le tenemos que pasar. O sea, ni siquiera tengo que pasarle toda la matriz, sino que solamente los Cs. Ah, pero tengo que pasarle los L y los U. Entonces, en esos términos es casi lo mismo. Supradiagonal o primera supradiagonal de A. Y el vector B o vector, así entre comillas, en sí es una matriz de, a ver, N por R. Es los datos, básicamente. Es todo esto de aquí. Y nuestra salida es X, que está también en N por R. Ahí está. Ahora empecemos a analizar entonces cuál sería el número de operaciones de punto flotante realizado por este algoritmo, por este código. Entonces, en nuestra primera línea está el comentario, luego una asignación,
La asignación, pues, vamos a ver. Entonces aquí lo que está haciendo es, en esta primera parte, está haciendo una sustitución hacia adelante y luego está haciendo una sustitución hacia atrás. Una sustitución hacia adelante y en este segundo ciclo hace una sustitución hacia atrás. Bien, y algo interesante aquí es que si se fijan, prácticamente no estamos incluyendo otra variable y aquí, sino que directamente estamos trabajando en X, tanto en la sustitución hacia adelante como en la sustitución hacia atrás. Entonces, y ya vamos a llegar a eso de la pregunta que me indican aquí. Entonces, primero, esta notación de dos puntos, lo que significa es que cuando uno escribe, por ejemplo, de esta forma, de hecho, creo que lo vimos en la notación del principio del curso, esto es que voy a tomar la fila K y todas las columnas. Entonces, aquí eso es prácticamente lo que estoy diciendo, es que si esto representa una matriz, esto es toda la fila K. Entonces, esta es la fila K de la matriz X. Y si fuese solo un vector, entonces esa fila consiste en un solo elemento. Entonces, a ver, esta primera asignación de X igual a B, lo hacemos para... lo hacemos para este paso. Primero hacemos esto, que el B sub 1, es decir, que la primera, por cierto, aquí faltó B sub 1, que la primera fila de la supuesta matriz B sea igual a la primera fila de X. Entonces, aquí como les digo, en sí utilice el mismo X porque en términos de almacenamiento, después de que yo modifico todos los Y aquí, o armo todos los Y, en sí, si se fijan aquí, solamente necesito el último término. No necesito los Y anteriores, solo el último. Así que puedo almacenarlo en el mismo espacio en el que está asignado Y. Y luego para los anteriores, en sí, yo neces es como prácticamente actualizar el valor. Si pongo aquí Y sub J igual a Y sub J menos X y Y sub J más 1, el cual ya fue utilizado y no lo voy a volver a modificar, el X sub J más 1, entonces prácticamente puedo utilizar el mismo espacio en memoria y considerarlo solamente como una actualización. Entonces, la asignación inicial es para esta parte, para simplemente tener esto ya por dado. Y en el primer ciclo for lo que se realizan son estas iteraciones, pero en el sentido que les dije después, la primera o la fila J más 1 de la matriz Y, que en este caso estamos usando el mismo espacio de X, va a ser la fila J más 1 del vector B o de la matriz B, mejor dicho, está aquí. En este caso, en lugar de J, pues están usando K. La fila K de X se va a reemplazar con la fila K de la matriz B menos L de K menos L sub K menos 1 por la fila K menos 1 de la matriz X, que es en esencia lo mismo que está acá arriba, solo que cambiando el índice en lugar de J más 1, que sea en K. Sea, queda Y sub K igual a P sub K menos LK menos 1, Y sub K menos 1 también. Entonces, si pensamos en estos subíndices como una fila como tal, entonces tengo la fila K de X es en este caso,
como estamos en el mismo espacio, si era la fila K de la matriz B menos L sub K menos 1 y la fila K menos 1. Entonces, la cuestión es que, por cierto, aquí el n lo definieron como el tamaño de la matriz B, pero en la primera entrada. Lo que sucede es que esta función size de cuando lo evalúen uno en una matriz, lo que devuelve, en otras palabras, size de B, lo que devuelve es un arreglo con las dimensiones de la matriz. En este caso sería n y r. Entonces, al colocarle aquí que 6,1, lo que nos está devolviendo es la primera posición. Entonces, eso es para hacer las iteraciones en n y no tener que pasárselo al programa como dato o como entrada. Entonces, bueno, en este primer ciclo, que es la sustitución hacia adelante, ¿cuántas operaciones hacemos? Bueno, en primer lugar, aquí hacemos n-1 iteraciones. Y aquí, ¿cuántas operaciones de punto flotante hacemos? Pues hacemos una resta y una multiplicación. Son dos, pero recuerden que estas son operaciones entre vectores, así que realmente esas operaciones las hace en cada elemento o en cada columna. Porque esto representa una fila, esto representa una fila y esto representa una fila. Así que la multiplicación y la resta se hace en cada una de las columnas de esa fila en la que estamos. Así que es 2 multiplicado por el número de columnas, o sea, R. Así que realmente el número de flops solo aquí, o el número de flop aquí, es 2R por N menos 1. De aquí, lo que estamos haciendo es, pues estamos empezando la sustitución hacia atrás, la cual permítame, empieza así. Primero, xn es yn entre un. Entonces, lo que hacemos aquí es, como estamos resolviendo el problema general, entonces la fila n de la matriz X simplemente la dividimos entre u sub n. De la misma fila enésima. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es justo eso. La fila n de la columna de la matriz X, perdón, simplemente la dividimos entre un. Es solamente una operación, pero hecha a lo largo de toda esa fila. Así que es 1 por r. Así que de aquí salen r operaciones. Y de nuevo tenemos otro ciclo for en el cual observen bien la notación. Dice para acá igual a n menos 1 y luego estos dos puntos menos 1 significa que va a ir disminuyendo de 1 en 1 hasta llegar a 1. Okay. A ver, tengo una pregunta. Es que si en Octave había que definir el espacio total de X. Bueno, técnicamente no haría falta porque aquí estamos, para X, estamos creándolo como una copia de B. Entonces, si no lo definiéramos como una copia de B inicialmente, entonces sí habría que crearlo como una matriz llena de ceros o algo así. Entonces, que simplemente al momento yo de asignar esto como x igual a b, entonces me crea el espacio para x automáticamente y ya me almacena todos los datos de b ahí como una copia. Ok. Entonces, correcto, sí, ese es el b que no es un vector, es este B de aquí. Es una copia de ese B. Entonces, bueno.
Entonces, estábamos con esta iteración, que empieza en n-1 y luego va disminuyendo de 1 en 1, va restando o va sumándole menos 1 hasta llegar a 1, haciendo un total de n-1 iteraciones de nuevo. Y pues realizando estas operaciones de aquí, que es la fila K, le va a restar C sub K veces la fila K más 1. Y luego lo va a dividir entre U sub K. Entonces, como los C sub K y U sub K son escalares, pues prácticamente tenemos entonces tres operaciones realizadas un total de R veces por el número de columnas que hay en cada, en las filas. Entonces, aquí tendríamos tres veces R. Entonces, de toda esta parte de aquí, haríamos 3R por n-1 operaciones de punto flotante. Y al final, entonces, el número de flop en este caso sería igual a la suma de esto, de todo esto que hicimos aquí. Sería entonces, sacando factor común R, sería 2N, sería 5N y 2, 3 más 1, menos 4. Menos 4 flop. Entonces, si solamente fuese el problema inicial, en el cual teníamos solamente un vector, que es este de aquí, si solamente fuésemos a resolver este problema, pues entonces el número de flop sería con R igual a 1, 5n menos 4. Y pues si fuesen más, pues solamente iría aumentando, lo cual tiene perfecto sentido porque en sí lo que estábamos haciendo es como resolver el problema AX supra J igual a B supra J, este de aquí, estamos resolviendo todos a la vez. Entonces prácticamente, si yo los hubiese hecho individual o juntos de una sola vez, tengo la misma cantidad de tiempo. Para hacer cada uno. Por lo tanto, simplemente lo multiplico por R y pues tiene sentido con lo que nos dio aquí. Ok, correcto. El comentario es acertado. Si nosotros quisiéramos resolver todo el problema desde el principio, habría que juntar este número de flop con este de acá arriba. Entonces, prácticamente para resolver todo el problema sería este R por 5N menos 1 más 3 por N menos 1, lo cual pues no nos simplifica mucho, pero nos quedaría algo así. Por lo tanto, para resolver a X igual a B usando la factorización LU, necesitamos, a ver, sería entonces R por 5N menos 4 más 3 por N menos 1, lo cual nos dejaría en N por 5R más 3 menos R por. No, 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 no sería R, sería menos 4R más 3. Así. Necesitaríamos esta cantidad de flop. Entonces, básicamente la cuestión es, dejando fijo el número de sistemas que hay que resolver, es decir, cuántas columnas tiene B, tienen X, es decir, cuántos sistemas estamos resolviendo. Técnicamente, la cantidad de puntos que nosotros, o la cantidad de operaciones de punto flotante que nosotros hacemos, depende directamente de N y no de ninguna otra potencia. Entonces, esto de aquí lo podemos decir como que es O de N. Porque en sí, la única
sea, esto es prácticamente proporcional a n. Ya con esta notación normalmente va a ser más, va a estar bien definida, sobre todo en la clase de estructura de datos, pero en los apéndices del libro que estamos siguiendo, hay un apartado para en el que definen de forma exacta a qué se refiere este ODN, pues si lo quieren ver. Pero en sí, aquí lo que nos interesa es que esto es como una función lineal en N. Básicamente es lo que nosotros estamos diciendo aquí. Si aquí tuviese yo un término cuadrático para N, esto sería O de N cuadrado, porque es como una función cuadrática de N, una función de N cuadrado, por decirlo así. Entonces, eso para tener en cuenta. Y pues si solamente resolvemos un para R igual a 1, pues esto sería simplemente 8N menos 7, que es una función lineal en N. Entonces, esos comentarios quería hacer. Y con esto, para mañana vamos a demostrar lo siguiente, que son un par de cuestiones necesarias. Y es que, si ustedes se fijan en este par de algoritmos que nosotros hicimos, tienen un pequeño fallo. Y es que no tenemos garantía de que siempre vaya a funcionar. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué pasa si yo en el momento de hacer mi factorización LU, alguno de los U sub K me queda cero? ¿Qué pasa en ese caso? Ya desde ahí se arruinó. No, pues, no, no sigue, ya no sigue ejecutándose. Entonces, todo esto que desarrollamos aquí, que se ve bien estructurado y todo, ya no da. Entonces necesitamos ahora un criterio o algo que me asegure que esto me va a funcionar al menos en ciertos casos. Y si yo sé en qué casos me funciona, entonces ya puedo decir, bueno, estoy en este caso, yo sé y estoy seguro que siempre va a funcionar. Ya si no estoy en ese caso y no me funciona, pues no me debería de sorprender, pero por lo menos delimitar en qué casos sí puedo utilizar esto. Entonces, vamos a ver. Tenemos el siguiente teorema que vamos a demostrar mañana. El teorema dice que una matriz tridiagonal estrictamente diagonal dominante tiene una única factorización LU. Y pues aquí no lo escribo, pero la factorización LU que se construye es la misma que nosotros ya hicimos. Lo cual tiene sentido, pues, porque, o mejor dicho, pues, tiene sentido que sea la misma que nosotros ya construimos, porque si fuese otra, entonces ya no sería única. Así que tiene una única factorización LU, que es la que construimos antes. Y esa existe y es única, pues. A eso se refiere con tiene, existe. Entonces, pues vamos a demostrar esto. Y junto a otro corolario que se deriva de esto, que habla sobre una cuestión que es numéricamente importante, que se llama estabilidad. Entonces, para hacerla corta, con estabilidad nos vamos a referir a lo siguiente. En el proceso de la factorización LU, nosotros calculamos este L sub K y este U sub K. Entonces, y ok, ¿qué me garantiza a mí de que esas dos cantidades, L sub K y U sub K que vamos construyendo, de que no van a venir y de la nada van a generarse un número gigantesco? A tal punto de que si yo tengo un número bastante grande aquí de L sub K, por decirlo así, pues entonces el hecho de que yo le agregue este número de sub K
le va a ser insignificante. Entonces, ¿qué me garantiza a mí de que eso no va a ocurrir? Entonces, usualmente esta cuestión de estabilidad se suele ver más comúnmente en ecuaciones diferenciales, porque ahí los errores se van acarreando en la medida que uno hace iteraciones. Pero en este caso, pues, no se observa tan claro cómo se va acarreando, pero si bien es cierto, en el momento de que nosotros estamos utilizando aritmética de punto flotante, eso significa que no estamos utilizando la infinidad de números decimales. Entonces, este L sub K realmente es una aproximación del L sub K teórico que construimos arriba, o que construimos la última clase. Entonces, y este U sub K más 1 que se construye aquí también es una aproximación por el hecho de que está utilizando el D sub K aquí y porque no utilizamos la infinidad de cifras decimales, es una aproximación del U sub K más 1 teórico. Entonces, ¿qué me garantiza de que esas aproximaciones no se van a ir acumulando, esos errores que hay en las aproximaciones no se van a ir acumulando a tal punto de que me dé algo completamente distinto? Pues esa es una noción de estabilidad y mañana vamos a desarrollar también un teorema que se deduce a partir de lo que hacemos aquí para decir, tranquilos, el error que o esos números que nosotros vamos a calcular no van a crecer más que una cantidad fija. Entonces, son controlables. Y eso es lo principal. Con cuestiones de estabilidad, lo que nos interesa es que no se vaya para infinito de la nada y sin saber por qué. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el corolario. Así que, por lo demás, pues yo lo voy a ir dejando hasta aquí, no sin antes decirles que todo lo que les tengo pendiente, pues lo voy actualizando entre hoy y mañana para que vayamos llegando o para que vayamos teniendo lo que nos hace falta, que me parece que podría ser alguna que otra grabación de clase porque no he revisado, y los ejercicios del capítulo 1, creo que es lo único que tenemos pendiente, y eso básicamente. Entonces, bien, con eso los dejo, seguimos mañana, tengan feliz tarde. Pase buenas tardes, Lee. Gracias. Gracias, gracias.